Guys. Wow. Wow. Mucho. Vamos a preparar. Ah, y nada más, pues es más fácil, ¿no? Más fácil porque el otro es, creo que romper esto. Yeah. Y se agregan aquí, tengo que romper todo esto y, okay. Y sacarlo así. Okay. Así más rápido. Entonces de aquí. El agua salada para limpiar. ¿Para limpiar qué? Para limpiar esto. Uh-huh, okay. Para estar limpio. Porque aquí tenemos problemas con el agua. Ah, ¿no hay? No hay, tenemos que buscar al río. Ah, ok. Así que lo que hago es limpiar. Limpio eso con agua salada. Está saliendo. Está caliente, lo agarro. Aquí estoy rallando el coco. ¿Coco? Sí. Ah. Ese es el coco para sacar la leche. Wow. Okay. Para hacer el arroz. Con el sabor muy fuerte del coco. Wow, me gusta mucho. Fantástico. Para que salga lo que es la leche bien. Uh-huh. Sacando lo que le queda de la leche. ¿Qué tú puedes hacer con esto? ¿Con esto? Sí. A esto podemos hacer dulce. Ah, ok. Podemos hacer dulce de cocada. Ah, wow, ok. Pan. Sí, pan también, pan con coco. Ah, ok. Esto es muy reutilizable, el coco. De aquí del líquido también podemos sacar espuma. De ahí sale el aceite de coco. Oh, ¿sí? Sí. Wow. Es algo muy increíble. Bueno, ahora ya sacamos la leche. Vale. Del coco lo metemos a la paila para calentarlo con sal y azúcar y esperar que hierva. Uh-huh. Y después le echamos el arroz y listo. Wow. Cantidad de agua por arroz, bueno, esto ahorita mismo alcanza como para 5 libras de arroz, como un galón. Un galón. Un galón, ajá, un galoncito. Vale. Sí. Wow. Listo, ahora sí. And what you are waiting for? Puma es aceite, todo es aceite. Pero lo vamos a dejar ahí, así que vamos a agarrar el arroz. Ahora esperemos que seque ya. Uh-huh. Ya la medida. Ahí está la medida, listo, ahí va a estar. ¿Qué medida es? Es una medida para que el arroz no quede crudo. Vale. Pero hasta aquí ya. Okay. Si el agua queda hasta aquí, vale. Está súper mejor. Okay. Para que el arroz quede muy sabroso. Fantástico. Sí. Sin luz es uff. Sí. Ese es mi amigo Fidel. Fidel, ¿qué tal, Fidel? Bien, bien. Sí. Él es mi amigo Fulo. Una comida tan sencilla pero deliciosa. Eso es mejor. En la isla sí comemos siempre, puede ser arroz con coco, arroz con aceite. Uh-huh. Y cortas en pedazos dobles. Interesante. Es que lo que pasa es que en Panamá en ceviche no hay mucho material. Sí. Aquí abundan. Yeah, así yeah, que son grandes. Aquí puede ser el ceviche de ese tamaño. Yeah, yeah, porque hay yeah, muchos. Allá yeah, en Panamá yeah, es poquito, escaso. Por eso. Vale. Está como madurito ahí para comer con el arroz. Muy sabroso. Ya. Yeah. Wow. Muy bien. Solo natural, nada más. Solo arroz. Es mejor, ¿sabes? Sí. ¿Ves de eso? La camomilla y el guiso, un poquito de ron para que ella agarre el sabor, un sabor muy delicioso. ¿Sí? Como vemos, yeah. Ya la cebolla
se disolvió, quedó ya suave. Echamos lo que es la camomilla. Ahora sí, el arroz. El arroz ya está listo también. El arroz ya está listo, mira qué colorcito más hermoso. Mira el olor más rico, el arroz con coco. Ahí está, puro, pues. Sírvele a los platos. Pero tú eres cocinero profesional, ¿o no? Bueno, en sí no he trabajado en grandes restaurantes, pero vale. Me siento como si fuera un profesional porque vale. He aprendido muchas cosas. Okay. Sí. Pero sí, mi madre me enseñó a cocinar desde muy chico. Vale. Y bueno, sin saber muchas cosas, saber muchas cosas de la cocina, vine yo y empecé y solo sensas solo viendo y vale. Sí, la okay. Cocina. Y bueno, y hasta el sol de hoy he aprendido muchas cosas. Sí. Wow. Esto de curry para que agarre el sabor del marisco. Ya lo he hecho con pasta de tomate, okay. Pero sí. Siempre lo hago con tomate natural. Ah, sí, ajá, okay. Este es un ron carta blanca. También se le puede echar cloche, se le puede echar ron abuelo. Ese es para darle el último toque a la camomilla. Listo. Lo vamos a comer con un arroz con coco delicioso desde la comarca Cunayala. Ya. Yeah. Entonces, vamos a servir. Y sácalo así, así más rápido. Entonces de aquí, lo que es el de las tripas, pues lo que es el la parte que no se puede comer. ¿No? Pues negro no podemos comer. No se puede comer el negro. No se come el negro. Porque es muy ácido. Tenemos le quitas eso. También. Es muy ácido. Entonces le cortas eso también. Y también le quita lo que es los ojos. Ese es los ojos de ellos. Entonces le corta así. Y de ahí, eso tiene como una cosa para limpiar. Hay que cortar así. Se corta. Entonces con esto se limpia las tripas. Un agua lo mejoramos todo eso. Lo limpiamos todo eso. Limpiamos todo. Adentro va a estar, es un tubo. Y de ahí esto lo botamos. ¿Y cuántos años tú tienes, Patrick? 50. ¿50? Sí. No. ¿Te parece? No. Sí. Wow. Sí, he conservado mucho. ¿Y tú estudias en algo en pasado? Sí, ¿dónde? Estudio en Panamá. Sí, ok. De construcción. Ajá. Y también en ventas. Oh, ok. Sí. Me encanta contar historias, hablar, me encanta. Me encanta bastante. Contar historias para que sepan de la cultura cuna. Me encanta enseñar. Pues. Pero le hicimos un hueco, porque eso era así. Hicimos un hueco para hacer. Pero normalmente eso para qué, para hablar con otras islas. No, qué, sí, ¿no? Para comunicarse que vengan, oh. O viene viento, a otros que están durmiendo, si esa es la madrugada, sí. Todo el mundo está durmiendo y la gente va a despertar que está pasando algo en la isla. Wow. Eso es como un mensaje. Un móvil. And what you're waiting for?